Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de este su podcast Lupuleros, el podcast que perdió un co-host, pero ganó una gran persona. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Alfredo Eguice, el día de hoy? Muy bien, Mike, muy bien. ¿Tú cómo va todo? De lujo, todo perfecto. En este mes de mucho compromiso social, pues la parte con menos melanina de este podcast está pronto a contraer nupcias y está muy ocupado. Entonces, el día de hoy, pues no está Boris, pero no abandonamos el barco y aquí estamos grabando este hermoso podcast. Y es un tema aparte que nos queda bastante chido, hermano, porque tenemos una, ¿cómo se le podría decir? Una marcada Preferencia. preferencia, exactamente, por la Session IPA, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces hoy hablaremos de este estilo de cerveza, muy agradable, muy chicles, que es lo que casi la mayoría, o es el estilo que la mayoría cocinamos tú y yo y que consumimos, y cosa que está bastante, bastante chida. Para empezar con un panoramilla y un poco amplio, ¿sabes de dónde viene el término este de las cervezas de sesión? Sí, fíjate, bueno, tengo, supongo, me imagino que hay varias versiones, ¿no? Pero yo me sé una, que viene, que data por allá de la época de la Primera Guerra Mundial, por ahí de 1914, 15, Ah, sí 16, fuiste, 17, por ahí. tú sí fuiste a la escuela, cabrón. Ya, claro. Sí. Bueno, pues en esos tiempos, por allá en Europa, había muchas fábricas, ¿no? Estaban toda la labor manual de las fábricas. Y entonces tenían sesiones de descanso. No me acuerdo si era una o dos sesiones de descanso al día. Pero pues en esas sesiones, pues se iban al pub más cercano y se echaban una chelita, ¿no? Correcto. Entonces, por ahí, pues al principio, o bueno, si la cheve tenía alto grado de alcohol, pues por ahí ya llegaban algo mayugados a trabajar. Claro. Entonces el gobierno ahí, el gobierno inglés estableció las cervezas de sesión, que eran cheves de por ahí de 4 grados, que pues alcanzaban a tomarse una o dos en sus sesiones de descanso, y pues no salían tan afectados y salían en condiciones de seguir trabajando y pues no salían lampareados y con peligro de andar matando a alguien, ¿no? Porque pues antes las fábricas, todo el trabajo manual que hoy hacen máquinas, pues era a patín, ¿no? Claro. Entonces, si manejaban alguna maquinaria más grande, pues corrían hasta peligro de muerte, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, sí. Entonces, eso es lo que me sé de las session. Por ahí empezaron. Pues es exactamente como el origen generalizado de estas potencias de cerveza que puede ser en diversidad de estilos. Aparte de lo que muy acertadamente platicas de estos trabajadores de la industria que querían tomarse una cheve en estas sesiones, va junto con pegado el hecho de que no se pongan pedos a media jornada laboral, y la otra, que antes de que se inventaran las cervezas de sesión, pues las ales europeas eran muy alcohólicas. Entonces, bien, eran tomadas muy despacio. Digamos que, como si ahorita, si tuvieras un break de 30 minutos en la chamba y te sirves una Belgian Quad, pues si te la tomas a besitos, a lo mejor no le bajas un tercio, pero si te sirves una Session IPA de dos, tres traguitos, ya te la chingas, ¿no? Esa es Sí, seguro. la cuestión. Entonces, también la velocidad de consumo es parte que se agrega a esta cuestión de las cervezas de sesión, y se llaman cervezas de sesión porque le llamaban a estas aperturas de los pubs sesiones, sesión matutina, sesión vespertina. Entonces, pues, básicamente de ahí viene este término para nombrar a estas cheves de bajo nivel alcohólico, que al inicio, siendo ales tan fuertes, pues una cerveza de sesión estaba de los 5 a los 6 graditos, pero ahora ya están mucho más abajo, ¿no, bro? Ya. Sí, ahorita, ¿qué serán? ¿4, 4 y medio? 4 hasta 3%.
¿Todavía? Claro, sí. Por ahí vi una de 2.8, si no me falla la memoria. Yo la Pero sí, verdad creo. es que sí soy muy fan de las cervezas de sesión porque tengo esta importante sed, mano, de lupulero y me gusta tomar la cheve a trago abundante, mano. A mí no me gusta darle probaditas a la cheve, eso me parece que es para otro estilo de bebidas. A mí me gusta el trago abundante y la única manera de que me pase bien una larga sesión de tomar cerveza es que tengan muy poquito alcohol. Sí, de acuerdo, sí. Yo me paso igualito, ¿eh? Yo prefiero tomarme unas 8 o 10 cervecitas sin batallar. Y normalmente eso me tomo. Entonces, imagínate, si me tomo puras de 6, acabo Claro. de 6, 7 grados, acabo acá. Como varios miembros honorables del grupo han acabado en ciertas reuniones, ¿no? Normalmente, ¿no? Acabas Sí. bien lupulero. Ándale. Exacto. Sí, pues esa es la cuestión. Sí, hemos platicado muchas veces en este podcast para gente que no es de Guadalajara. En esta ciudad todo el año hace calor. No existe el frío. No, yo no poseo un abrigo, hermano. No es algo que suceda. Entonces, pues la cerveza se bebe ligera y se bebe abundante. No como en lugares fríos donde se toman sus cervezotas bien pesadas y se las pasean por 3 horas. Aquí no. Es una tras otra y eso hace que las cervezas de sesión sean tan agradables. Hay una dificultad en hacer cervezas de sesión, nosotros que somos cerveceros caseros, y es que como tiene muy poco alcohol, tienes que buscar la manera de que al final tu cheve esté balanceada en cuanto al amargor y en cuanto al dulzor, ¿no? Esa es la dificultad. Nosotros que hacemos Session IPA, pues la dificultad es balancear ese producto final. ¿Cómo te la llevas ahí en esa parte, man? Tú que haces muchas, muchas Session IPA. Pues mira, tú acabas de dar en el clavo, ¿no? Sobre todo con la session IPA. A lo mejor si haces una session blonde, una session, o sea, lo que quieras session, donde el carácter de la cheve no está tan cargado hacia uno de los elementos, o incluso si lo cargas más hacia la malta, pues es un poco más sencillo, ¿no? Claro. Porque o sea, sí, el lúpulo, creo que ahí está la complejidad de la session IPA, ¿no? Darle ese balance y destacar al lúpulo sin que se convierta en un agua lupulada, porque Exacto. creo que es una de las fallas comunes con la Session IPA, que de repente pues te sabe agua lupulada, ¿no? No trae algo que te recuerde a que sabía cheve, o al revés, o de plano no sabía nada, ¿no? O se Y revienta mucho el amargor porque no tiene su balance ándale, de ajá, malta, ¿no? Su exacto. backbone le llaman los gringos. Ajá. Y puede tener bien poquitos IBUs, ¿no? Pero tú Sí. lo percibes como que está muy amarga porque le falta ese backbone, ese esqueletito de malta que es como importante, Es correcto. ¿no? Fíjate que esa es una de las. Yo tengo un proyecto que tengo más de un año en proceso de hacer y no me he aventado a hacerlo por esta parte del balanceo. Yo quiero hacer una Brut IPA. Ya tengo la leva de champán que me proporciona el rap. Ya el Capi me trajo a Estados Unidos la enzima para que sea de densidad menor a 1. Pero todavía no me pongo a estudiar lo suficiente como para poder hacer una IPA que esté balanceada con una maltosidad negativa, no, no baja, sino negativa, cabrón, Negativo. en los Sí. números negativos. Entonces esa dificultad ahí la tengo. A ver si en lo que resta del año me pongo a estudiar y me avienta a cocinar esa vaina, pero Órale, bueno. invítame. Yo te echo, yo ahí te ayudo. Va, 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 se arma. Ya Eso tenemos me lata. otro proyecto para hacer esa brutipa que suena. A mí me gusta mucho la cerveza muy seca. O sea, no soy muy fan del dulzor, por eso no consumo cervezas oscuras. Y por eso me llama mucho la atención esta brut que sea absolutamente como super dry Sí. para tomarla por los litros, cabrón, que es la idea de esta cuestión. Pero volviendo al tema que nos atañe el día de hoy, pues vivimos en una ciudad que muy cercana a nosotros
tiene una cervecería de las más importantes a nivel nacional, que es la cervecería de Colima. Esta cervecería de Colima elabora una Session IPA muy famosa que nombraron a partir de una de la atracción más aburrida en la historia del ser humano. Y Va, perdón. tan buena cerveza y tan fea atracción. Si alguien de Colima nos escucha, perdón, pero la Piedra Lisa es lo más aburrido en la historia. Es peor que ir al Congreso de la Unión. Pues es No, y una. sabes, tienen el volcán y el Sí. nevado, las playas ahí Las a dos playas. centímetros. Que... Pero bueno, hay una piedrota en Colima que dicen ¿cómo se llama esto? La historia. La leyenda, la... La ley, como leyenda, sí. Que salió disparada del volcán y cayó, ¡pum!, una rocota ahí pues en un paraje que después se volvió la ciudad de Colima. Esa piedra no es muy rugosa, y lo cual le hizo que le pusieran el nombre muy creativo, Piedra Lisa, igual que la cerveza esta de cervecería de Colima, que es buenísima, ¿no? Sí. A mi gusto es de las mejores que se hacen en México, ¿eh? Y Claro. digo, hay muchas muy buenas allá en el norte, Mexicali, Tijuana, Ensenada, hay muchas muy, muy buenas que traen toda la influencia sandiegueña y allá de la frontera. Y yo creo que esta de Colima juega con esas, ¿eh? Está al nivel. Está al nivel y yo la pondría un poco más arriba por el simple Sí. hecho de que cuesta menos de la mitad que todas las demás. Es correcto, sí, tienes Esa toda la razón. relación precio-calidad la hace un cervezón, que es la cerveza no homebrew que más se consume en mi casa, pues es la Piedra Lisa. Mi esposa dice, pues pídete tu 24 de piedras porque ya se acabaron. Entonces ahí ando cazando las ofertas de Cervecería de Colima, que a veces saca buena oferta, y Sí. puedes ahí agarrarte un 24 por 800, $750, que eso sería, voy a abrir la calculadora Unos rápidamente. $40. Ajá. 40, 35, $40 por ahí. Saldría $35 una cervezota Ah, bien sí. chida. Y estas cervezas que hablamos de excelente calidad de la baja, pues no están más baratas de $70 aquí en Guadalajara, ¿no? Ese es como Claro. un El doble precio. del precio, sí. Ajá, entonces el precio es impresionante, es increíble, es buenísimo. Esta cerveza te inspiró a ti a hacer una receta, no clon, pero sí una inspiración, y le denominaste la famosa en Lupuleros Piedra Rasposa, ¿no? Ganadora Sí. de varios concursos. Correcto, sí. Pues fíjate que empecé queriendo hacer un clon y le estuve dando hasta que me salió algo muy, muy parecido. Y de ahí yo dije, a ver, ¿qué le cambiaría? ¿Qué le movería? ¿Le subiría a estas notas? ¿Le subiría un poquito al alcohol incluso? Ligero, ¿eh? No creas, sigue siendo session, pero le subí un poquito. Por ahí hice mis modificaciones. Es muy similar, pero al final, pues sí. Sí, fue mi inspiración ahí a mi cheve, la que más hago, ¿no? Esa me la voy a terminar y ya estoy cocinando el siguiente lote. ¿Cuántos lotes de esa chévere has hecho hasta ahorita? Híjole, pues al menos unos 20. Menos unos 20. Al menos unos 20. Yo creo que más porque lo hago una vez al mes casi, casi. Yo creo que más, sí, yo te diría que irías por los 30, 30 y tantos lotes. Probablemente, sí. ¿Y qué has concluido con esta chévere? ¿Qué es lo que más te ha servido? ¿Qué es lo que de plano dices, esto no jaló muy bien en esta cocción de chévere? ¿Qué experiencia nos puedes dar? Pues mira, primero que nada, o sea, cuando la empecé a tratar de clonar, me metí a entenderle a la IPA, ¿no? O sea, ¿qué onda con la IPA americana? Que es lupulada, amarga, tiene un soporte de malta, pero que muchas veces tiene esos dulzores, sus dulzores caramelosos que de la malta de especialidad, Claro. que luego cuando ves que o sea, cuando tu session... Y el alcohol, digo, y el alcohol tiene también su propio sabor, ¿no? O sea, una cheve, de verdad el nivel de alcohol tiene cierto impacto. Por Entonces, supuesto. al hacerla de sesión, le estás quitando un elemento que a lo mejor no es tan perceptible, pero es muy relevante en la cheve, ¿no? Absolutamente. Igual que el gas. Es Exacto.
Tiene que estar, porque si no está, dices, esta cheve tiene algo, algo le falta, Ajá. algo no está chido. Exacto. Sí, entonces para emular o para que esa sensación de que algo le falta no se perciba, tienes que jugar ahí entre con la malta y el lúpulo, ¿no? Y pues también, al ser una cheve con menor densidad, por las mismas características que tiene de tomabilidad y todo, pues también no te puedes arriesgar a abusar de las maltas de especialidad, ¿no? Claro. Entonces ahí con la Session lo que he hecho es, pues básicamente, ves que no hay unos stats oficiales, ¿no? No hay como números oficiales, pero yo trato de apuntarle siempre a tener una densidad menor, original menor de 1.050, asegurarme que esté por ahí del rango de la fermentación, y trato de terminarla entre 10.04, 10.08, no más de ahí, porque, o sea, si ya te pegas más a partir del 10.10, ya está más como más espesa, ya no es tan tomable, y menos de eso empiezas a desbalancearla porque pierdes mucho del sabor de la malta, ¿no? O sea, Claro que ahí necesitas tener. está sosteniendo ahí ese Ajá, amargor con claro. pincitas ahí para, Sí. porque si te Sí, sí, vas sí. y te vas, ¿no? Y es lo que platicábamos de esta brut IPA que haremos ya cerramos ese compromiso de ver cómo Sí. rayos vamos a hacer que esta cheve no se vaya, no se Pues reviente sí. hacia ningún lado. Exacto, sí, que no se nos dispare ahí. Que a lo mejor la primera sí, pero pues bueno, también. Aprendemos. Claro, o sea, veneno no saldrá, que Claro. Va esa es la a parte estar interesante. buena. Peores cosas hemos tomado, se dice, Sí. en esta cuestión. Pero, pues bueno, volviendo al tema, yo trato de evitar las maltas de especialidad y me gusta mucho usar la malta Múnich, que ese perfilito así como panosón, como. Ese me gusta y también el color, pues me gusta que no me la hace tan prieta Ni tan pajiza, ¿no? Está ni tan como pajiza, dorado, medio exacto. doradón. Ajá, sí, a vista se ve, pues se ve atractiva, no se ve que sea una cheve amarilla, amarilla, que luego, luego la banda dice que por ser amarilla seguro es más suavecita, aunque tenga miles de IBUs y un chingo de alcohol. Aunque sea una Belgian Triple, man. Ajá, pero a mí esa apariencia naranjosita, así como cobriza, ligerita, me gusta. Y también creo que la retención de espuma es importante. Hace que se vea tu cheve atractiva y que te guarde ahí también. Bueno, según en mi mente se descarbonata menos, a lo mejor no, Pero pero me gusta, pues. lo que sí tienes es una barrera para el oxígeno y para algo Claro. tan delicado como una Session IPA es vital. Entonces, ahí le pones, ¿qué usas tú? ¿Cara foam o qué le pones ahí Carapils, carapils, abajo? carapils, carapils y Múnich. Nada más. Base, carapils y Múnich. La No base mucho, que ¿eh? le pones 2H, 2H. Pale Ale Pale, ajá. Exacto. y tu Munich y tu Carapils para las Ajá. espumitas. Así. Bueno. Ahí ya encontré el balance bonito porque me dé el sabor a malta y y una apariencia chida, ¿no? Y de lúpulos, ¿cómo andas en este mundo hermoso del lúpulo? Pues mira, ahí sí le meto duro, ¿eh? Le meto, para hacer 20 litros, le meto unas 8, 9 onzas. Que Eso sí. sería como casi 350 gramos por ahí de lúpulo, ¿o cuánto es? A ver, espérame, déjame lo calculo rápidamente. Pero más o menos creo que sí, ¿eh? Yo no soy mucho de Como las medidas en 200, onzas. 200, 280 gramos de lúpulo. Está bastante bien. Le pongo una adición ligerita al principio, a los 60 minutos, media oncita de Simcoe. A la media hora le pongo una adición ahí de Mosaic Simcoe. Y al final ya le echo el madrazo los últimos 10 minutos y en hopstand. Okay. ¿Y dry Que hop creo le que echas o no? dry hop también. Un montón. Sí, claro. Sí. O sea, ese creo que es importante y es importante cuidar, echárselo en el antes de que termine, o sea, durante el descanso de diacetil, no cuando termines toda el reposo. Y a mí me ha funcionado dejarlo 5 días, fíjate. Antes lo dejaba menos y ahí le salía algún diacetil.
No sé si Okay. era como que la actividad ahí de la levadura se reavivaba un poquito con el lúpulo, pero a los 5 días encontré el balance perfecto y eliminé ese diacetil y todo bien. Súper bien, Todo pues bien. sí, soy testigo de que es una cerveza que ha evolucionado de una manera muy, muy agradable y es parte de, o sea, son interesantes estas pláticas con alguien que hace una cheve y la lleva a la perfección con batch tras batch, porque hay dos, yo reconozco como dos vertientes en la onda del homebrew. Una es lo que a mí me parece más atractivo, que es hacer casi siempre algo diferente, aunque tengo una lista de los batches que he hecho y me puse a ver el otro día y tengo como 75% son Session IPA. Muy pocas veces hice la misma receta. Y cuando la hice, hice la misma receta. No sé si me explico a lo que no le movía nada. Exacto, sí. Y luego hacía otras y demás, ¿no? Y está la otra parte de el homebrew, como tú y como el Josh con esa Berliner Weisse que la repiten y la mejoran y la repiten, la prueban, la mejoran, anotan, hacen todo esto para llegar a un producto de que a ustedes les parece lo mejor que se puede cocinar en sus casas, ¿no? Sí, fíjate que hasta me ha servido para aprender pues el uso de sales, todo. Yo antes cocinaba sin sales. Yo creo que un año entero desde que me inicié en el homebrew, a mí me daba miedo entrarle a las sales. Hasta más tiempo, ¿eh? Un primer año, segundo año, no le quise entrar a las sales y me animé a entrarle a las sales para mejorar la receta de esta Session IPA. Y ya de ahí, ahora sí. Ya le meto a todas, ya les meto algo de sales, pero no quise hacerlo hasta que aprendí a hacer bien chévere y dije, ¿qué quiero lograr con las sales? ¿No? Claro. También me sirvió para aprender. Esa parte, para la gente que nos escucha que hacen cheve en su casa, siempre, o sea, ya tenemos tiempo tú y yo haciendo cerveza, hemos visto muchos lupuleros nobles entrar al club y siempre el primer madrazo de lana es para comprar unas ollas y luego para comprar fermentadores y demás, ¿no? Y que vayas construyendo un equipo. Y de poco te vas dando cuenta que puedes cocinar hasta con barro si quieres, puedes fermentar hasta en cubetas si quieres, pero esos detalles finos hacen que tu cheve sea de buena a muy buena. Uno de esos es las sales, otro de esos es el pH y para mí el otro vital es la carbonatación. Entonces, mucho camino recorres antes de darte cuenta de eso, pero una vez que te das cuenta dices, ah, tanto tiempo hice cerveza de mediocre a buena cuando tenía todas las posibilidades de hacerla buenísima. Claro. Entonces, cuando la gente dice, oye, Mike, ¿qué compro primero? Cómprate un medidor de pH, bro. Cómprate este libro que te habla de las sales y procura leer mucho de carbonatación porque eso te va a dar mucho antes de que compres tus ollotas, tus fermentadorzotes, chingo de mangueras, un montón de válvulas, esas cosas que al final te das cuenta, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo, todo cervecero casero. Yo tengo una parte de un estante de cosas, ni siquiera cosas que he usado poco, hasta nuevas están, que he Sí, comprado y digo, esto ni lo ocupo, güey. O sea, tengo una sí, bomba sí. nuevecita ahí y no, ni siquiera la ocupas, ¿no? Así, ah, no, me da flojera conectarla, lavarla. Pues mejor por gravedad y bajas la olla al piso y le abres a la Claro, llavecita ajá. y todo funciona, ¿no? Ese es algo. ¿Qué Es voy a algo. lavarla? Claro, entre más fresón te pongas, entre más abogado estés, más Ajá. cosas que lavar. Esa es una realidad y a mí, pues no, yo creo que a nadie en el mundo le gusta lavar. No, 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 es horrible. Y por eso es que, como sí reconozco esa curva de aprendizaje, de retroatascarte de cosas que crees que necesitas, faltándote dos, tres cosas bien vitales, como el medidor de pH y una buena estudiada a las sales, pero si andas ahí con tus termómetros, tus bombas, enfriadores de placas, enfriadores de contraflujo, un montón de cosas que la verdad ni se ocupan, ¿no? Esa es Sí, una. Te vas es en una un realidad. frenesí de tarjeta de crédito y Amazon, bro, y al rato ya no sabes cómo explicarle a tu esposa que todo eso que tienes no es carísimo y
que por eso Ajá. ya se cancelan las vacaciones de medio año. Claro, y que no se lo puedes prestar para cocinar al pozole o algo. Exacto, ¿no? Es intocable, es como comprar un auto clásico y arreglarlo en tu cochera, no lo pueden agarrar. Ajá, exacto. Y por eso está chida esta plática con quien ha hecho mucha cerveza y perfecciona una receta, pero pues también tú te metes a cocinar muchas locuras, ¿no? ¿Cuántas líneas tienes ahí en tu casa para servir? Para cheve, pues mira, tengo 5 líneas y uso cuatro para cheve y tengo una línea para mi hija que está chiquita y ahí la hago agua mineral, la hago juguitos, Ahí le pones cerveza sus raíz, cubas. ¿no? Ajá. Pero sí, en general suelo tener las cuatro líneas llenas al menos. Siempre trato de tener una session IPA y también experimento con la misma session IPA. Oye, que un lúpulo nuevo. Entonces ahí lo agrego o trato, de repente digo, ah, pues compro la libra, me conviene más. Y hasta Claro. huevos con Sabro. Con Sabro me atasqué 2 libras y ahorita odio ese lúpulo, que es muy bueno, pero ya tomo una cheve con Sabro y ¡oh, hijo de su madre! Bueno y codiciado sabro delicioso, pero pues sí, te hartó, pues Sí, le metiste demasiado. ¿no? El desayuno con Sabro y mi chocomil con Sabro. Sabro en la ensalada, poquito en la sopa. Ajá. Sí, hija. Hice hasta agua mineral con unos pellets de Sabro. Estaba La Hopi interesante, Water, pero. ¿no? Que también es Ajá. otro podcast que podríamos hacer pronto. Eso del Hopi Water es un fenómeno interesante. Y el de la Hard Seltzer, que de Hard Seltzer ya hicimos uno, pero pues son cositas ahí sabrositas para la gente que tiene una preferencia por el lúpulo, como cualquier persona normal con papilas gustativas saludables. Y Claro. es un tema interesante. Ahora bien, en cuanto hablamos ya bastante de la malta del lúpulo, ¿cómo manejas la onda de la levadura en tu session IPA para dejar brillar esa malta y ese lúpulo que, cómo estás fermentando ahí tu cheve? Mira, yo busco, trato de buscar levadura limpia, levadura americana. Generalmente uso la 05, La US05 de la Fermentix, ajá. US05, y hay una del Alemán que no me acuerdo cómo se llama, que es americana, que es bastante limpia. ¿No es la West Coast? No. Creo que sí, la West Coast, Se va. ajá, y tiene buena floculación, así que queda bonita, tu cheve queda transparente. También una Session IPA Hazy, híjole, como que Híjole, no. qué complicado. También Ajá. otro reto técnico, ¿no? Sí, pero no es bonita porque, Ah, no, bueno. bonita no es. Bonita no es. No, no, no. Pero no, la session yo la veo que así cristalina, bonita, lupulada y su esqueletito de malta. Pero sí, normalmente uso esas cheves, buena floculación, que sean limpias en general. Y fermento a 17, 18 grados. Después la subo a 20, 22. Y le hago el dry hop y luego cold crash. Súper bien. Y ¿Qué ahí. otra ventaja de cocinar session IPA o cualquier tipo de cerveza de sesión es la velocidad, ¿no? En friega fermentan, en friega Sí, maduran y sí, la sí. tienes más ahí. Que hacer tu, pues, tu lagercita o tu Belgian Triple que tienes ahí meses y meses fermentando por la cantidad de azúcar que tiene. Esto fermentará, yo me atrevo a decir que en 2, 3 días, y si le pones Kovike, pues a lo mejor en unas 3, 4 horas ya está fermentada, ¿no? Sí, seguro. Sí, fácilmente sacas una cheve madurita en menos de 10 días, ¿eh? Del Siete, grano ocho al días. vaso en unos 8 o Ajá. 10 días, ¿no? Está bueno. Y hablando de Sí. velocidad, tú eres una de esas personas que odian esta levadura Kveik, ¿no? Sí, ca. ¿Qué tienes contra esa maravilla de la naturaleza noruega, ¿Sabes mano? qué? No, no sé si ha sido porque las cheves que he probado y cuando me tocó hacer fueron de la voz. Ya ves que tiene un sabor citricón, les deja un sabor como mandarinoso, como a cáscara de mandarina, Sí. como algo así. Ese fue el sabor que terminó hartándome también. Aunque fuera IPA y tengas un montón de lúpulos y tricones, ¿lo detectas como ya algo que te hastía o Sí, qué? sí, sí, sí. O sea, no sé si te pase que hay un sabor puntual que ya lo ubicas y dices, híjole, es este güey otra vez. Sí, claro, por supuesto. Y creo que también fue, a lo mejor fue exageración mía porque agarré 2, 3 meses de que todo lo voy a hacer con esa levadura, con la Quake. Y pues también.
por atascado, pero. Pero ahí, por ejemplo, si te avientas una piedra rasposa es el nombre de tu inspiración en la piedra lisa. Si le pones la Kovike, pues estaríamos diciendo que de cocción a vaso sería como una semanita, ¿no? Por ahí. Por ahí, yo creo que hasta en 5 días saldría, Por ahí ¿no? 5 o 6 días ya estaría Cinco, seis días. heladita y si le bates al barril ya hasta carbonatada, ¿no? Ajá, exacto. Ponle unos 6 días ya carbonatada, ya fría y bonita. Yo creo que sí. Con todo un día de cold crush, imagínate. Claro, para que ya saliera hasta transparente Ajá. y cristalina como nos agradan las cheves también, ¿no? O sea, digo, de vez en cuando no está mal echarte una Hazy, pero la realidad es que los vasos de cristal están hechos para tomar cervezas cristalinas. Pero también ya hay gente como el Rap que utiliza sus vasos opacos de acero y le vale madre también la cristalinidad, pues eso Sí, sí, sí. es normal. Dentro de las de todos los estilos de cerveza que existen, yo creo que la IPA americana es la que más tiene la posibilidad de hacer una cerveza de sesión. Por ahí hay Session Pale Ale, pero hay Pale Ale normal que está rascando los 5 grados de alcohol y no es para tanto hacer una Session Pale Ale. Pero en la IPA sí, porque la IPA normal pues tendría más de 6 graditos de alcohol y si le puedes bajar un par, puedes tener entonces la posibilidad de hacer una cerveza de sesión. Y hay muchísimas cervezas muy famosas en esta índole. Una de ellas tiene hasta el nombre y se llama All Day IPA de Founders. Y es Muy una buena, sí. cerveza diseñada para tomarla todo el día. Por eso se llama así. Entonces, es una IPA muy refrescante, muy aromática, que tiene muy poco alcohol y que idealmente en un día donde no tengas que trabajar y ser productivo, podrías hasta desayunar con tu All Day y tomar tus hot dogs nocturnos con la misma All Day y darle un buen bajón a ese refri con las que nos cargamos, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál otra está rica? La Midway de Goose Island. Ese es un perfil parecido a esa de Founders, a la Old Lady, también muy rica. Y que también están por ahí por la misma idea que yo comparto, porque también he hecho mucha experimentación en ese ámbito. No le va tan bien a la Session IPA la malta de especialidad. No le va, no le No, no. aporta, más bien como que le resta. Entonces, son cervezas no caramelosas, mucho menos de SRM altos. Todas son de dorado a pajizo. Y eso también no, debe ser una cuestión psicológica que se puede psicoanalizar, pero hasta de vista una cerveza de bajo SRM también te produce el efecto session en la cabeza, ¿no? Y es la problemática que tiene la Belgian Triple porque te sirven un tulipán, una Belgian Triple y se ve amarilla, bien cristalina, súper bonita y te da un chingadazo en la cara con unos 18 grados de alcohol. Sí. Que no se te olvidan fácilmente y después estás viendo ahí tus elefantes rosas volar por Bien alrededor de tu delirium. cabeza, bien Te pones delirium. bien delirium. Exactamente, y tiene, ¿no? Eso es lo que tiene esa cerveza, es peligrosa Sí. y todo porque te la sirves y dices, ah, es idéntica a una Tecate Light, pero son como 25 Tecate Lights en una. Claro, ¿no? Y sabes que ese síndrome es muy mexa, ¿eh? Porque la Por banda supuesto. crecimos pensando que la clara era ligera y que la oscura era la pesada, ¿no? Y yo no sé ni si en otras partes del mundo, me imagino que pensando en que hay mucha lager por ahí comercial, pues la fácil de tomar siempre es la clara, ¿no? La más amarilla, la más Por de supuesto. color más ligero. Más ligero a la vista. Yo me acuerdo es una anécdota que me da un poco de vergüenza contar porque ahora lo recuerdo y digo, ajá, me pasé de lanza. Después de muchos años de tomar cerveza industrial mexicana y algunas, yo inicié con la parte de trigo de la cerveza no industrial, digamos, o no macro. Una vez me sirvieron una Guinness, yo tenía exactamente como 15 años cuando me sirvieron una Guinness.
Y al primer trago dije, ah, no, esto está fuertísimo y no me lo puedo tomar, o sea, no me la caben. Y luego te das cuenta que es la stout más ligera del universo. Ajá. O Es sea, una session stout esa cosa. esa madre sería exactamente una session stout. Pero en ese momento yo decía, oh, qué cosa tan fuerte, hasta psicológicamente me sentí hasta como pedón. Y ahora Ajá. digo, ay, Dios mío, qué vergüenza, cabrón. Pero sucede, o sea, sucede ese efecto de que yo creo va ligado a esa característica de la tomabilidad, ¿no? Claro, sí. Las cervezas muy tomables que tenían que ser como las cervezas de sesión, pues siempre son claritas, son agradables a la vista, son bastante rubias y no te ves, pues, bueno, yo no me veo en una tarde calurosa de tapatías con cielo rosado aventándome una sesión de cervezas oscuras, mano. Eso es algo que No, hombre, no. no lo vislumbro y al otro día me querría dar un balazo en la cabeza del crudo, ¿no? Que traigo por las Claro. azúcares residuales. Recién fui con mi esposa a esta taberna de Minerva, ya no la conocía, de cervecería Minerva, que es la más grande de Guadalajara. Y por estar ahí y porque reconozco que la cerveza, ¿cómo se llama esta que venden inglesa en Minerva, que es muy, muy buena? Se me fue el nombre. La Fuller's. Ah, Fuller's, ya. La Porter de Fuller's se me hace una cerveza muy rica, aunque no me guste la cerveza oscura, ¿no? Dije, ah, me voy a chingar una Porter de Fuller's. Una vez al año no hace daño. Y la pedí y me la tomé. ¿Y qué crees? Sí, me hizo daño, mano. Pinche crudo, ¿no? De muerte, mano. Al otro día quería que ya me llevaran a la morgue, mano. Decía yo, Ya. no, sí. Y digo, ¿qué fue diferente? Pues me tomé esa cheve oscura después. O sea, tomé IPA de Fuller's, IPA de Minerva y demás. Que por cierto, me dio mucho gusto probar cervezas de ahí que no estuvieran contaminadas ya la línea. Qué bueno, qué Me bueno. sorprendió. Pero sí tuve notablemente una resaca mucho mayor por tomarme esa Porter, que es muy agradable Sí. al paladar, tiene la acidez súper controlada, pero sí sigue teniendo mucha azúcar residual y eso sí te afecta, Claro. te hace daño, man. No crean que Sí, 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 estamos sí. en contra de las oscuras por puro racismo cervecero. Sí, no. Aparte uno moreno hace corto con cheves morenas. Claro, o sea, no nos gustan las buenitas, ¿no? Entonces Claro, la realidad, ¿no? sí. Queremos salir de donde estamos con una güera que nos ayude en ese aspecto. Que nos refresque. Oye, creo que faltó tocar un punto importante ahí en el tema del lúpulo. Ajá. Que también yo recomendaría en la session IPAs buscar lúpulos que tiendan a ser más sutiles. Okay. O balancear el tema ahí con los lúpulos, porque de repente también se te puede disparar. O sea, por ejemplo, un amarillo, un Simcoe, si los usas en exceso, te van a cargar el aroma pues el sabor, se te lo pueden llevar al lado no tan agradable, ¿no? Claro, ya Ese hacerlo balance. muy, muy herbal, muy de pasto cortadito, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ese es otro detalle a cuidar, ¿eh? En la session y para que el lúpulo que utilices o cuidar el balance de los lúpulos. Porque si sí es rica una session IPA con amarillo o con Sí, Simcoe, claro. pero cuando están exageradamente cargadas de esos lúpulos, pues puede que ahí te lo desbalancees, ¿no? Claro, puedes pasar de esta parte de la hierba recién cortada hasta que se ponga como picosón, una onda Ándale, como chilito, como morder un chilito serrano, como como perdido. raro, como un picor raro que no está chido, como incomodón, que le baja la tomabilidad y dices, ya valió madre, tengo que acabarme rápido este batch porque hay que cocinar otro, ¿no? Y otra cosa que te iba a preguntar cuando estábamos platicando de la cuestión de las sales es si tu recomendación para la bandita que quiere hacer su session IPA, ¿qué perfil tendría que buscar para sus sales? ¿Te vas hacia los sulfatos o qué es lo que manejas tú ahí en la piedra? Sí, me cargo hacia los sulfatos. Déjame te digo exactamente cuánto, Eso, eso. pero sí, trato de irme más al lado de los sulfatos. Mucho, mucho, ay, Gibson. Ahí sí le echo unos varios gramos. Es el sulfato de calcio, ¿no? El sulfato de calcio, pero me deja que abra esta cosa. Que ya hemos hablado en otros episodios del podcast en lo que abre ahí tu acordeón, que el sulfato hace brillar las características del lúpulo, aunque no es un mineral necesario para el proceso cervecero,
Si no sirve para estas cervezas hoppy, para hacer brillar esta parte del amargor y el sabor del lúpulo. Y pues el calcio, que sí es absoluta y extremadamente necesario, es un ion obligatorio en la producción cervecera para evitar la precipitación de los oxalatos y que tu cheve parezca champán al tiempo cuando la abres, ¿no? Sí, mira, Entre otros. yo para los 20 gramos le echo 12 gramos de Gypsum. A los 20 litros. Ajá, para los 20 litros. Que ahí me eleva. ¿Dónde está lo del agua? No le encuentro, pero. ¿Qué software andas usando? ¿El Brewfather o Sí. qué? Creo que Rap me dijo, o no estoy seguro, el Brewfather no tiene nada que ver con el Grainfather, ¿verdad? Son dos cosas No, diferentes. no, no, son dos, Ah. son diferentes. Ya se pueden conectar, ¿eh? Ya traen ahí ¿Ah, una sí? madre que puedes conectar al Bluetooth del Grandfather y cocinar desde la. Bueno, configurar tu robot desde la aplicación. Qué Pero. chido. Yo tengo mi Grandfather, mano. Le compré ahí al rap ¿El medio Grandfather? el medio Grandfather. Ya también ahí está en MKF. Me están haciendo el Grain Basket Órale. y los aditamentos que faltan para ya irme al lado robot, mano. Ya voy a evolucionar en este mundo tecnológico de la cerveza. Es una chulada, ¿eh? Mira, y ya que Dante Nicolás seguro va a empezar a hacer más vagancias y se va a empezar a acercar, va a estar Mucho más hasta más seguro, ¿no? seguro. Sí, 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 es una sí. gran idea. Voy a empezar eso. Ya espero pronto tenerlo al 100 para poder empezar a cocinar. Igual ahí nos echamos la brutipa cuando ya esté listo. Órale, órale, sí. Ahí le damos su Qué bueno. estrenón. Su estrenón al Greenfather. Pues una muy interesante plática sobre este estilo que nos tiene enganchados, hermano. No sé si tengas alguna otra recomendación para los homebrewers que estén haciendo o que quieran hacer Session IPA después de haber Pues hecho tantas. mi cosa, echen a perder. Digo, no hay mejor forma de aprender que haciéndola, ¿no? Es como decíamos ahorita con la brutipa, la vamos a hacer, seguro la hacemos y tendríamos que repetirla para Ok, corregir lo chida. que. Ajá. Y nada, pues no. Todo lo que hagan o todo lo que le metan de maltas de especialidad, de lúpulos, traten de saber por qué lo hacen o de pensar, le voy a meter esto para que me dé, para el resultado, ¿no? Creo que eso es bien importante para poder corregir y para poder ajustar el balance y sobre Claro. todo el balance. Creo que ahí el truco, la clave con la Session IPA es el balance. Cargar lúpulo, tener tu esqueleto de malta. La malta es bien importante para ese estilo porque compensa lo que no tienes de alcohol, compensa el cuerpo que no va a tener la cheve. Exacto. Pero con cuidado para que no afecte la tomabilidad porque al final. Pues ese dulzor luego no te deja tomar a gusto, ¿no? Por supuesto, y al otro Es como día en te eso. quieres aventar del tercer piso del edificio, hermano. Esa es Sí. una realidad. Yo creo que podemos como concluir que cocinar este estilo es divertido, es relativamente rápido. Recomendaríamos no irse mucho a los SRMs más cargaditos, sino quedarte más hacia lo amarillo, pajizo, quizá dorado, pero ya más para arriba no sería lo más agradable del mundo. Pero pues igual, pues cada paladar es un mundo y eso es lo bonito del homebrew, que puedes hacer lo que se te antoje, ¿no? Sí. Te puedes volver loco, perder los sentidos y querer aventarte hasta una Session Black IPA, ¿no? Alguien, no sé qué tipo de enfermo mental podría cocinar ese estilo de cerveza, Sí. pero seguramente alguien lo podría hacer. Y pues bueno, por más, esta es una, a ver si es pregunta o si es una equivocación o una percepción, pero yo tengo la idea de que puedes meterle una malta bien chida y un lúpulo muy bueno y aún así hacer una cerveza que tu vaso te cueste menos de 30 pesos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese Sí, aspecto? yo creo que sí, es posible. Sí, tienes que, o sea, aprendes a jugar, imagínate, le metes de amargor un Magnum, ¿no? Que es barato. Metes un poquito en el transcurso de la cocción y luego lo más que puedas en dry hop o en Whirlpool, ¿no? Lo que te salga caro lo pones al final
poquito, pero que cuente, ¿no? Yo creo que sí, puedes llegar a ser una buena cheve relativamente económica, ¿no? Relativamente económica, muy agradable, aromática, bien tomable, que es lo que se busca en este estilo de Ajá. cerveza. Y sí sería una algo muy, muy deseable darle una buena revisada a la bibliografía de las sales y para qué son y cómo se ajustan. A mí, y lo sostengo y lo digo, la carbonatación es súper importante para que la experiencia de la cerveza sea lo más redonda posible. Y una cosa que podríamos cerrar con este tema, tenerle pavor al oxígeno, ¿no, hermano? Ese es algo Sí, que sí puede sí, darle en sí. la madre a muchas horas de trabajo y empeño, si por ahí se te va la onda y se te oxida tu cheve. Sí, mira, y sobre todo porque pues estas cheves llevan mucho lúpulo, ¿no? Y el lúpulo es el más delicado con el tema del oxígeno, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, ahí hay que absolut tener cuidado. absolutamente hay que tener un proceso cuidadoso para evitar al máximo la oxigenación, hacer tus transfers con CO2, purgar ahí tus barriles. Hay como una regla por ahí, la tengo, nunca me la he aprendido, la tengo anotada ahí en el refri donde tengo mis barriles, pero creo que son como 20 veces purgar a 20 PSI y te quites el oxígeno, no me acuerdo bien. Ahí lo tengo anotado. Cada que lo hago, lo veo y lo hago así tal cual para evitar la oxidación al máximo y tengas ahí tu cheve bien rubia, bien lupulada, bien aromática, bien rica y refrescante para este calor tapatío que todo el año nos acompaña, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pues, mi estimadísimo Alfredo Guisa, ¿algo que quieras agregar a este episodio de la Session IPA? Nada más, anímense a cocinar, que luego la gente le tiene miedo al uso del lúpulo. Pues anímense, ¿no? Y que la mejor forma de aprenderla y mejorarla es haciendo. Por supuesto, yo estaría muy a favor de que estuvieran prohibidas de manera militar las maltas tostadas y las cervezas fuertes y todo el mundo sería feliz. Perfecto, estaríamos corriendo desnudos en verdes prados y hiciéramos solamente session IPAs. Ojalá podamos con este podcast infectar un poco a los homebrewers del mundo y que ya dejen de hacer sus porters y sus stouts que son tan malas y hagan sus session IPAs que son tan ricas. No solo las hagan, que nos inviten unas y ponemos el playlist y ellos la cheven, ¿no? De acuerdo, estaría bueno. Y que no hagan sours tampoco. Ah, eso es ya de gente con problemas, ¿no? Eso es ya con paladares atrofiados. Terminemos con una pregunta fácil. Si somos consumidores empedernidos de la Session IPA, ¿qué sería para ti, para tu percepción y paladar, un maridaje perfecto para una sesión y Pablo? Uf, probablemente un buen aguachile, Me leíste la mente, estoy de tu lado absolutamente. un sashimi. Fíjate que empecé a hacer un sashimi de salmón Uf. con habanero. O sea, sí, las salsitas las licuó con un poquito de habanero. Ay, caray, suena Entonces, peligroso. no, hombre, y riquísimo, ¿eh? Con el picor y este umami de la soya y de todas las salsitas. Muy bien. Marisquitos en general, pues que piquen. Y un buen pedazo de costilla, así una costillota cargada con un montón de grasita y carne, algo así. Claro, porque pues es una cerveza refrescante que puede limpiar tu paladar, todos esos sabores complejos. Y pues aquí en México, sobre todo en Guadalajara, tenemos una tradición muy importante de la cocina fría del marisco, cargado hacia lo picante y un poquito ácido, y se lleva muy bien con estos sabores citricones Sí. tropicales, podría decir yo, de toronja, maracuyá, guayaba, que tienen estos deliciosos lúpulos. Y pues se lleva súper bien con estos platillos. Pues me parece que tenemos un buen episodio de Session IPA. No sé qué tú opinas de esto. Totalmente de acuerdo, más que va a ser el más popular de todo el podcast. Ser el más popular. No prendimos el Twitch. Seguramente hay 1.4 millones de personas extremadamente tristes y frustradas al no poder ver nuestros maravillosos rostros en una transmisión en vivo, pero tendrán por ahí la posibilidad de verlos en YouTube. Tenemos el blog de lupuleros.com, donde puedes ingresar a ver, leer
No sé si ahí está la receta de piedra rasposa, ¿no la has puesto ahí? No. No, pero si quieres, ahorita la pongo, no pasa nada. Pero pues bueno, ahí tenemos mucha información, muchos posts importantes de carbonatación de sales, de muchas cuestiones técnicas para que tu Session IPA te quede al 100, así como tú la esperas. Y pues nada más usen ese don que les dieron las deidades del alcohol para convertir granos inmundos en deliciosa cerveza y conviértenlos en Session IPA. No se hagan del lado oscuro, hermano. Terminamos entonces este episodio. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Vamos Saludos a quien nos pues. escuche. Saludos a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Oye, espera, entren Espera, a espera. www.lupuleros.com. Mucha información, creo que por ahí está la receta. Ya lo dijiste, pues, pero esa es la página. Lupuleros.com, ahí métanse, háganla su homepage si quieren, sí. Háganlo así y nunca se cae, es un servidor muy confiable, entonces disfruten y entiendan todo esto que el maravilloso y hermoso equipo de Rap Vigil hacen para nutrir a este blog de información importante, interesante y de interés general para quienes nos encanta hacer cheve en la casa para tomarla y compartirla con la gente que nos rodea, ¿no? Estamos a un par de días del Oktoberfest Lupulero, hermano. Espero verte ahí y ponernos bastante, bastante astrales con cervezas alemanas. Sí, de acuerdo, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Ahí Creo nos que vemos. hicimos el mismo estilo, así que a ver cuál le va mejor. Seguramente al mío, bro, no te agüites, pero así es la vida. Ahí vemos, ahí vemos. Oh, qué la... Está bueno, pues muchas gracias, mi Alfredo. Aquí estamos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, adiós. Adiós.